He presentado toda la información que se requiere a nivel de fiscalía, porque estos son delitos de carácter penal. Tenemos la alcaldía de San Salvador, que se apropió desde hace 2 años de las cuotas de los trabajadores y que por hoy los trabajadores están bloqueados en todo el sistema bancario de este país. Tenemos el resto de alcaldías que no han pagado salarios, Comasagua, parte de San Vicente, Tecoluca y otras alcaldías que no han pagado prácticamente los salarios de los trabajadores. Estos ya fueron denunciados a nivel de fiscalía, pero sigo insistiendo que el papel de la fiscalía ha sido un papel bastante tibio. Estos temas que tienen que ver con vulneración de derechos de los trabajadores y que va más allá de un impacto personal y laboral, sino que también lleva un impacto familiar, creo que estos son temas que la fiscalía debió ver simplificado los tiempos para actuar de inmediato. Los partidos políticos tradicionales se han mantenido prácticamente dependiendo del erario público y han tenido a sus funcionarios y a sus empleados partidarios prácticamente viviendo del erario público. Nosotros en la investigación, en la inspección que hicimos de carácter integral, encontramos varias irregularidades. Número uno, personas que nunca llegaron a trabajar y que hoy el mismo trabajador o trabajadora que está en su oficina de 4 metros cuadrados dice que no encuentra cómo hacer porque han llegado 2 últimamente a esa oficina que nunca habían, no los conocían. Es más, hemos encontrado también que esto no lo quisieron dejar escrito, pero encontramos un par de trabajadores que nos dijeron que de su salario habían diputados que les pedían que regresaran parte del salario para los mismos diputados. Y encontramos un tercer segmento que son personas partidarias que tenían trabajo en 3 instituciones distintas.